Bueno, pues aquí estoy. Voy a poner la base. Bien, de borica. Con pegamento viene ya lo que es el pegamento, el 3M, que esto pega que lo flipas. Vale, esta es de 140, la base. Es cuadrada de 14 por 14 y la quiero pegar aquí, en el motor. Aquí. Vale. Para ponerle después lo que es el palo de cámara deportiva, de borica también. Y que se me vea una toma. Así, súper guapa de toda la barca, ¿vale? Primero limpiaré la zona. Vale, echo un poquito de limpiacristales de este o alcohol, lo que queráis. No es que sea recomendable limpiar la zona, es que es imprescindible, ¿vale? Para un máximo agarre. Esto ya lo tengo limpio y entonces pues yo la presentaré donde la voy a querer. Bien, o sea, imaginar así. Y se verá una toma desde arriba súper guapa. Que sé que esté bien seco. Y entonces ahora quitaré lo que es la pegatina esta que viene. Y lo pegaré. Ya le he quitado. Esto sobre todo ahora no os equivoquéis, ¿vale? Yo la quiero pegar así. Y la voy a centrar aquí donde toca. Digo, no os equivoquéis porque esto ahora ya no lo despegáis, ¿sabes? Venga, lo que voy a hacer va a ser que ahora le voy a colocar una cincha para que quede apretado y lo dejaré pues igual un día y que se quede ahí apretado súper bien. Vale, pues ya le he puesto aquí el tensor este, ¿vale? La cincha esta que quede bien apretado. De todos modos, cuando lo he pegado y demás, ya se ha visto que ha hecho una base de puta madre. Pero bueno, nunca está de más. Luego le pondré lo que es el palo, ¿vale? El accesorio borica, la largo para cámaras deportivas. Y a la cámara, está claro, le llevaré un cable de seguridad o algo de seguridad a la barca o ya veré dónde lo pongo.